Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, buenos días, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast Caminar Quieto. Recuerda que este podcast es aquel podcast en el que vamos a avanzar, pero que también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y estamos otra vez a martes, son las 5 de la mañana y como depende de cuando me escuches, al ser un podcast, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Bien, y ya os he dado la bienvenida al podcast Caminar Quieto y hoy vamos a tener un podcast muy especial porque es que en el podcast de hoy vamos a hablar de una persona que es muy importante desde nuestro punto de vista y es una persona del siglo pasado que posiblemente es considerada la mujer más influyente en el mundo de la antropología y también de la psicología. Y ella es Margaret Mead. Y es que, como sabéis, Caminar Quieto y Educatool, como una herramienta que intenta trabajar y intenta acompañar a las familias y a las personas que están educando a que puedan mejorar su manera de educar, hoy pensamos que es muy importante poder dedicar un monográfico a Margaret Mead. Y es que Margaret Mead ha sido una persona importantísima y tanto en el libro Caminar Quieto como en Educatool nos proporciona una mirada importante. Resumiendo, ¿por qué es muy importante Margaret Mead para nosotros? Ya dejando de lado todo el trabajo que realizó, que vamos a ir viendo algunas de las cosas que ella realizó, y pensamos que puede ser muy interesante para cualquier persona, no solamente para personas que se están dedicando a la educación o que tienen hijos o hijas. Pensamos que socialmente y culturalmente es importante conocer a la persona de Margaret Mead, tanto su parte más personal, pero sobre todo su parte profesional. Y es que Margaret Mead nos aporta una información clave, que es algo que pasa totalmente por alto en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad occidental, y es que vivimos la adolescencia como si fuera un problema. Es constante durante mis 20 años de experiencia en educación, cada vez que hemos tenido una reunión de profesorado, el comentario típico de una reunión de evaluación en la que estamos hablando de los alumnos es que está muy adolescente. ¿Qué quiere decir está muy adolescente? Normalmente va acompañado de un está insoportable, está impulsivo, está revolucionado, está... Bueno, que en definitiva nuestra sociedad ve la adolescencia como un problema. Y nos olvidamos de todo el trabajo de Margaret Mead, que ella ya se doctoró en antropología en el año 1929. Ella nació en Filadelfia el 16 de diciembre de 1901. Bueno, su padre era profesor de economía y fijaos que todo el trabajo que hizo Margaret Mead parece que nos hemos olvidado. Y es que Margaret Mead demostró que la adolescencia no tiene por qué ser un problema, sino una oportunidad. Así que vamos a adentrarnos en este apasionante personaje para descubrir por qué la adolescencia no tiene por qué ser un problema.
Y es que en la época en la que Margaret Mead realizó un estudio empírico de campo, es decir, ella se desplazó hasta Samoa y ya evidentemente durante los años 50 ya ella tenía un trabajo antropológico bestial, pero decidió ir a Samoa en el año 1969 desde un enfoque antropológico-cultural y ella quería estudiar ver si los presupuestos teóricos que tenían, por ejemplo, Stanley Hall o Sigmund Freud, en los que la adolescencia y esos problemas en la adolescencia eran una característica humana y era algo que pasaba en toda la sociedad, pues bien, Margaret Mead quiso estudiar si realmente eso era cierto, es decir, que la adolescencia era un problema a nivel de procesos de desarrollo en todas las sociedades. Así que viendo sus estudios antropológicos, decidió desplazarse a Samoa para hacer ese estudio de campo y observar de una manera curiosa para poder ver qué observaba. Los resultados le permitieron pues elaborar una tesis que niega totalmente la universalidad y la inseparabilidad de la naturaleza humana de ciertas pautas de conducta que son muy importantes del desarrollo. Y a partir de esa tesis, Margaret Mead pues lo que desarrolló fue una explicación sobre la adolescencia. Una explicación que revolucionó la manera de ver la adolescencia, que la psicología actual y en la época adoptó, y es que estos estudios los continuó desarrollando con otra profesional, que es Ruth Benedict, y bueno, os invito a poderos adentrar conmigo en estos apasionantes descubrimientos de Margaret Mead. Pero antes, me gustaría poderos explicar algunos rasgos de quién era Margaret Mead, porque es que Margaret Mead fue la primera antropóloga que estudió la educación y la crianza de los niños en diferentes culturas. Y eso para nosotros, desde el punto de vista educatul, aporta una riqueza brutal, porque se trata de ver si algo en la manera de educar a los niños y a las personitas adolescentes está funcionando en otras culturas, quiere decir que también podemos tener nosotros un problema cultural. Y desde nuestro punto de vista, y desde mi punto de vista, en nuestra sociedad hay un problema grave en la mirada que tenemos frente a la adolescencia. Y Margaret Mead dio una respuesta. Y si nosotros intentamos abordar la adolescencia y la crianza como Margaret Mead descubrió, evidentemente después se desarrolló con muchísimas otras teorías psicológicas y con otros estudios cognitivos conductuales. Bueno, aquí nos iríamos a aspectos más técnicos, pero que no son el objetivo del podcast. El objetivo del podcast es poder hacer llegar a cuantas más personas mejor estos descubrimientos de Margaret Mead. Y es que los trabajos que ella hizo sobre la teoría de la enseñanza actualmente son una referencia. Podemos decir que a partir de Margaret Mead pues se despertó un interés en estudiar la infancia y también otro aspecto muy importante, en estudiar la mujer dentro de lo que era la disciplina antropológica, que en ese momento, pensar en el año 1969, en los años 50, era un mundo totalmente referenciada en el hombre, no había ningún tipo de referencia a la figura femenina. Así que ella, en 1925, ya hizo su primer trabajo de campo en Samoa, aunque en 1969, como os decía, desarrolló este estudio con la adolescencia, pero ella ya tenía ese primer contacto en el año 1925, en el que se centraba en el estudio de las chicas adolescentes. Y en 1929 volvió a viajar, en este caso acompañada de su esposo, Reo Fortún, a las Islas Manus, que están en Nueva Guinea. Y allí investigó sobre las historias, los cuentos, los relatos que utilizaban los adultos para la educación y para la socialización de los niños. Porque a través de los cuentos y de las historias que explicaban, podíamos ver cómo tenían en cuenta la educación y la socialización de estos niños. Así que en esta primera experiencia de Samoa, que fue desarrollando después, que está plasmada en un libro que os recomiendo muchísimo, que es Coming of Age in Samoa, que es, bueno, creciendo en Samoa, descubriendo la edad en Samoa, y que tuvo una difusión muy, muy bestia, muy, muy potente, y una influencia que
que llevó aparte a la revolución del libro a ser un bestseller, es decir, fue un libro tremendamente vendido y traducido a muchísimos idiomas. Os recomiendo su lectura porque puede ser totalmente vigente, es de una actualidad brutal. Y bueno, lo que hizo Margaret Mead con este libro es que por primera vez pues, presentó al público en general la idea de que la personalidad del individuo, el comportamiento, el carácter que se adquiere a lo largo de los diferentes momentos del desarrollo de la persona y que la socialización acaba siendo definido pues, de acuerdo con unas necesidades características de cada cultura. Así hablamos de que el carácter de la personita adolescente, sea cual sea, puede estar definido y puede ser característico pues, dependiendo del entorno en el que se ha criado. Así que Margaret Mead ya llevaba un trabajo importante en Samoa, en Guinea, también fue a Bali, tuvo diferentes maridos ella durante su vida. En Bali, por ejemplo, fue con Gregory Bateson, que era su tercer marido. Y bueno, poco a poco, a medida que iba explorando y ver cómo, entre otras cosas, aparte de la adolescencia, pudo ver que los roles de género son muy diferentes de una sociedad a otra, rebatiendo muchos postulados machistas que había en ese momento en la sociedad occidental, pudo explorar nuevas maneras para observar y documentar cómo se pasaba de la niñez a la edad adulta. Y aquí entra de lleno la adolescencia. Y pudo ver que la adolescencia en estas sociedades no tenía por qué ser un problema. Y es que una característica que impregnó a toda la sociedad de Margaret Mead era su visión global de la cultura. Y ella establecía una relación de los diferentes aspectos de la vida humana, por ejemplo, pues la manera en que obtenían los alimentos, las dinámicas políticas que tenían para organizarse, que tienen una relación muy, muy, muy clara con la manera de educar o con las expresiones artísticas. Bueno, ella tenía una visión global de la cultura y se centró en estudiar estas características referentes a la educación. Pero bueno, no entraremos más en la vida de Margaret Mead, pero tiene también una relación muy importante cómo ella vivía su vida personal con su crecimiento profesional. Pero vamos a centrarnos en ver qué es lo que descubrió a partir de este estudio empírico de campo en Samoa en 1969, lo que le permitió concluir a Margaret Mead que es muy importante para Educatul. Y pensamos que estas tesis de Margaret Mead, que han sido replicadas y que son muy vigentes en la actualidad, os pueden ayudar muchísimo si tenéis un hijo o una hija en la adolescencia a entenderle, ayudarle y acompañarle. En primer lugar, Margaret Mead lo que observó es que la crianza del niño o de la niña no revela discontinuidad ninguna entre la niñez y la edad adulta. Fijaos que nosotros vemos la adolescencia como un momento de ruptura, un momento de quiebre, un momento de problemas. En cambio, Margaret Mead observó que la adolescencia prácticamente ni estaba presente en este tipo de sociedades. Era una continuidad y no había ningún problema. También observó que llegar a la edad adulta no implicaba exigencias nuevas adicionales a las que atendió en la niñez. ¿Por qué? Fijaos que esto quiere decir, nosotros cuando llegamos a la edad adulta, pues nos independizamos de nuestra casa, el trabajo, bueno, son muchos cambios bruscos. Y los niños en la sociedad samoana ya tenían responsabilidades, ya tenían una actitud muy activa y de una relativa independencia de los adultos. También las expectativas que tenían en referencia a los adolescentes
Un aspecto muy importante es que la edad adolescente no significa una nueva expectativa. Aquí ya tenemos etiquetada esta fase del desarrollo. Por ejemplo, cuando damos clase o acompaño a los alumnos de la Universitat Oberta de Cataluña como profesor universitario y hablamos de la adolescencia, la intentamos englobar no como una etapa, sino como un momento del ciclo vital. El ciclo vital es una continuidad desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la adolescencia es un paso más de transición, pero la tenemos muy conceptualizada. Y eso quiere decir que cuando entran en la adolescencia ya tenemos unas expectativas, que aquí ya entraríamos en otro aspecto, que es el efecto Pigmalión, de esas expectativas que generamos hacia esa etapa adolescente. En la sociedad samoana, en la cultura samoana, en ese momento no existía. Otro aspecto que encontró Margaret Mead muy interesante es que la personalidad ideal no busca prestigio ni experimenta conflictos, al contrario, es decir, los evita mostrándose solidario. Es decir, era una sociedad cooperativa, no competitiva. En el momento en el que nos encontramos, que tenemos una sociedad que su característica es competitiva, como es la nuestra, intentamos destacar por encima de los demás. Y si no destacas, vas a tener un problema de autoestima. En la adolescencia es lo que ocurre, se está formando el autoconcepto, se está formando la autoestima. Eres un niño y te está cambiando todo, te está cambiando el cuerpo, te está cambiando la manera de pensar quién eres tú en este mundo, tu autoconcepto, tu autoestima, tu identidad. Y todo eso en un mundo competitivo no puede generar más que problemas, porque es una total incertidumbre. No sabes quién eres ni sabes quién vas a ser cuando estás en la adolescencia. En cambio, cuando tienes una sociedad solidaria y cooperativa, no importa, porque no ves tu rasgo como un defecto o algo que no te va a permitir destacar. Y esto es también lo que observó Margaret Mead. Era una sociedad solidaria y no se busca el prestigio ni el destacar. Al contrario, se busca ayudar y acompañar a los demás. Otro aspecto importante que nos detalla Margaret Mead en su libro es que los adolescentes no luchan por ideales ni sufren por convicciones. También, por otro lado, los que son sobredotados no son estimulados ni hay una indulgencia para los rezagados, sino que la organización familiar, por ejemplo, no tiene la exigencia de lealtades profundas y permanentes, es decir, no son sistemas totalmente permeables y abiertos a la comunidad. Aunque el contexto social que tienen es conservador, los cambios sociales son mínimos. Eso quiere decir que tienen una estabilidad social que les permite tener unas dinámicas claras y tranquilas. Después, otro rasgo importante es que los adolescentes tienen pocas opciones para elegir y pueden revocarlas. Y en ambos casos lo hacen sin ningún tipo de trauma. Es decir, la elección es propia, se respeta a lo que el adolescente elige porque entienden que está haciendo su camino y que no importa si se equivoca porque forma parte de su aprendizaje. Y otro aspecto muy importante es que el trabajo se asume desde la niñez en un marco de una economía familiar. Por ejemplo, sabéis que desde la perspectiva Educatul o Caminar Quieto invitamos a las familias a que los hijos y las hijas tengan un papel activo en las responsabilidades en las familias. En mi caso, en consulta, me encuentro muchísimas veces con adolescentes de 14, 15 años que apenas tienen responsabilidades en casa. Eso es un problema porque les estamos provocando que el paso de la infancia a la edad adulta sea brusca. Y eso precisamente es lo que nos dice Margaret Mead, que es un problema. Si no debe haber discontinuidad entre la niñez y la edad adulta, quiere decir que niños de 4 o 5 años ya pueden tener responsabilidades en casa, pueden ayudar a preparar la cena, pueden ayudar a rebozar la carne, pueden ayudar a recoger el lavavajillas, pueden ayudar a tender la ropa, pueden ayudar e incluso pueden tener responsabilidades propias. Aquí os recomiendo que consultéis el cuadro de tareas por edades Montessori, donde se recomienda qué tipo de actividad puede y responsabilidad pueden tener en casa los niños y las niñas en función de la edad que tienen. Pero en nuestra sociedad es frecuente ver padre y madre que estamos haciendo todo por nuestros hijos cuando no les estamos ayudando. Y aparte nos estamos agobiando con un montón de tareas. Desde bien pequeñitos se tienen que acostumbrar, desde la niñez temprana,
a tener responsabilidades, trabajo y tareas, porque es la manera también en la que se van a sentir útiles, capaces y que forman parte de ese núcleo, de esa economía familiar. En caso contrario, lo que vamos a poder observar pues son problemas, insatisfacciones, frustraciones, que es un poco lo que observamos que ocurre en nuestra sociedad. También, como os decía, Margaret Mead también pudo trabajar acompañada por Ruth Benedict, que Ruth Benedict, a partir del trabajo que también hizo con Margaret Mead, pues elaboró una teoría que es la teoría del acondicionamiento cultural. Y ahí explica detalladamente el desarrollo adolescente. Lo podéis consultar en un libro que publicó Ruth Benedict en el año 1954, desde ese enfoque antropológico que coincide totalmente con la posición de Margaret Mead. Y los presupuestos básicos de la adolescencia que fijó Ruth Benedict en ese año es que el ser humano tiene mayor plasticidad que los animales inferiores, lo cual explica la diferenciación cultural. Es decir, tenemos una diferencia cultural muy importante y por eso vemos que la adolescencia en la sociedad occidental es problemática y, en cambio, en otras sociedades no existe el problema en la adolescencia. También observó que la constitución biológica del ser humano no determina pautas conductuales, porque es la cultura la que de alguna manera no la transmite. Es decir, la constitución biológica del ser humano no marca las conductas que vamos a tener, sino que la cultura es la que puede marcar mucho más. Por eso vemos esas diferencias culturales tan fuertes y tan potentes. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene mucha más plasticidad en este sentido. Y que el crecimiento del ser humano también es un proceso gradual y continuo. Esto es muy importante, continuo, que va desde la dependencia del niño o del adulto a la autonomía, pasando por la adolescencia, y que este paso tiene que ser gradual. Y una cosa curiosa es que no tiene rasgos universales, es decir, el ser humano no tiene esta característica igual en todo el mundo, porque no tiene relación con la constitución biológica. De cultura a cultura cambia, y por eso quiere decir que si en nuestra sociedad la adolescencia es un problema, quiere decir que en otras sociedades no lo es, así que nosotros podemos adaptar nuestra manera de trabajar, de ver, de enfocar la adolescencia para que no sea un problema. Y aquí nos vamos a la existencia de la continuidad o no continuidad en el tránsito de la infancia a la edad adulta, como decíamos. Y aquí Margaret Mead y Ruth Benedict fija tres apartados importantes, que es del niño no responsable al adulto responsable, del niño sumiso al adulto dominante y de una falta de actividad sexual a una aparición de una actividad sexual. Estos tres aspectos, la responsabilidad, la dominancia y la actividad sexual, se debe dar de manera lo más gradual posible. Y para ello debemos acompañar y debe existir y se tiene que poder trabajar de una manera tranquila. Así que, fijaos, la adolescencia no es un problema. El problema parece ser que lo tenemos nosotros. Así que si tenéis hijos o hijas en la adolescencia, si sois profesores, docentes que trabajáis con adolescentes, si sois psicólogos, logopedas, educadores, psicopedagogos que trabajáis con adolescentes, os recomiendo que podáis leer el libro Adolescencia y Cultura en Samoa, del año 1969, de Margaret Mead. Y me gustaría leeros la contraportada del libro,
porque hace un resumen importante de un poquito lo que acabamos de hablar en el podcast. Y dice lo siguiente: debemos agradecer a la señorita Mead que haya intentado establecer una identificación tan completa con la juventud samoana, dándonos un cuadro lúcido y claro de las alegrías y dificultades con que tropiezan los jóvenes en una cultura tan distinta a la nuestra. Los resultados de su laboriosa investigación confirman la sospecha largamente alimentada por los antropólogos acerca de que mucho de lo que atribuimos a la naturaleza humana no es más que una reacción frente a las restricciones que impone nuestra civilización. Estas eran las palabras de Frank Boas y deberían bastar para dejar bien claro que adolescencia y cultura en Samoa es ya un clásico de las ciencias del hombre contemporánea. A través del estudio de múltiples detalles sobre los jóvenes de Samoa, la amplitud de sus familias, la posición y fortuna de sus padres, el número de sus hermanos y hermanas, el grado de experiencia sexual que hayan tenido, el libro se va convirtiendo en un apasionante relato sobre la educación, el proceso según el cual el niño que llega sin cultura a la escena humana se convierte en un miembro adulto de alta significación en su sociedad. Por todo ello, por el contraste entre la educación samoana y la nuestra propia, esta obra también tiene un interés directo para quienes se ocupan de los adolescentes en la escuela, la familia y la sociedad. Anunciar que aquest any el premi de la quarta edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Latosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'estudis de ciències de l'educació de la UOC, l'Àlex Latosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Latosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Latosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Latosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOC. En conclusión, ¿cómo puede ser que tengamos estos estudios de Margaret Mead que nos ofrecen claramente y que en su momento fue una verdadera revolución? ¿Cómo puede ser que hayamos olvidado que la adolescencia no es un problema? ¿Por qué tenemos que tener nosotros siempre acompañada la palabra problema con la palabra adolescencia, cuando ya se nos ha demostrado que no tiene por qué? Vamos a ver si podemos trasladar que hay otra manera de mirar la adolescencia, que hay otra manera de acompañar a nuestros niños, porque para que la adolescencia no sea un problema, tenemos que empezar en edad infantil temprana, recordad, darles responsabilidad, darles autonomía, darles respeto por el inicio descubrimiento de la actividad sexual, que recordad, las personas somos un ser sexuado desde que nacemos hasta que morimos, simplemente que esta sexualidad va variando. Y respetando estos procesos del desarrollo que se dan en la adolescencia, podremos ver y observar y sentir que la adolescencia no es un problema, sino una oportunidad. Así que para mí era muy importante poder refrescar en este podcast la imagen profesional y personal de Margaret Mead como una de las mejores antropólogas y que hizo unos descubrimientos apasionantes que os invito a que podáis profundizar si lo deseáis. Empezando por el libro Adolescencia y Cultura en Samoa. Una recomendación que os damos desde Caminar Quieto y Educatul. Pero bueno, todo acaba y el podcast de hoy también, así que
Os recuerdo que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Y que podéis participar en el podcast enviando tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto o un audio por WhatsApp o Telegram al 651-830-626. Repito, 651-830-626 con el +34 si nos contactas desde fuera del Estado español. Y hasta aquí nuestro camino de hoy. Aquí finaliza el podcast. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Disfruta del camino. Os espero, como siempre, un beso y un abrazo. Hasta el martes que viene.